Vamos a ver qué novedades tiene nuestro experto en cirugía plástica, el doctor Alberto Calvo Quirós. Buenos días, doctor Calvo. ¿Cómo está? Hola, Yana. ¿Qué tal? Gracias por venir. Igualmente, gracias por recibirnos, doctor. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y es que hace realmente pocos días hemos sabido de un fallecimiento de una persona que se sometió a una cirugía en manos de quien no era un cirujano plástico. ¿Cómo evitar esto? Claro, lamentablemente de vez en cuando tenemos noticias así, ¿no? De que suceden fallecimientos en plena operación o en el transcurso de los preparativos para la operación, que en este caso no sabemos realmente en qué momento fue. Pero lo que podemos resaltar es que estuvo mal. ¿Qué estuvo mal? ¿Por qué pasó esto, no? Estuvo mal que se opere, por ejemplo, en un centro. Cuando hemos visto las imágenes en la televisión, era una casa. Era una casa y la supuesta sala operatoria no era una sala operatoria, era una habitación. Entonces, en una habitación que no hay ninguna de las cosas que necesitamos, como máquina de anestesia, mesa de operaciones, que el ambiente sea séptico, que no haya cortinas, que no haya persianas, todo eso es precaverse de que la operación no vaya mal. Por eso es que uno tiene que realizarse cirugía en la sala de operaciones, en el quirófano. Y por eso es que tiene todos los cuidados de las botitas, de la mascarilla, de que todo esté limpísimo y que no haya contaminación, doctor. Claro, lo que sucede es que estamos en el país que somos muy informales, ¿no? Somos informales para todo, pero hay que evitar esa informalidad cuando corre en riesgo la vida. Estos accidentes pueden pasar hasta en una clínica, pero mientras estemos más precavidos, que haya todas las cosas posibles, estos accidentes de repente se van a poder resolver. Ahora, la recomendación es no se operen en un centro de estética, porque este parecer era un centro de medicina estética. Tienen que operarse en una clínica. Hay clínicas grandes, clínicas y clínicas pequeñas, pero siempre que esta clínica cuente con todo lo posible, eso le da garantía para su salud. No sabemos en este caso también si era una liposcultura o era algún otro tipo de cirugía, pero lo importante es que estén también todos los profesionales, porque al parecer no había anestesiólogo. Parece que solo había una médico, y esa es la otra, el otro tema, porque la médico no era cirujana plástica. También el médico, el único médico que puede operarte por algo de estética o de cirugía plástica es un cirujano plástico, y para eso está el colegio médico. Uno entra al link del colegio médico, pone conoce a tu médico y van a salir los nombres de todos los cirujanos plásticos acreditados en el Perú. Eso es muy, muy importante, la verdad, y no solamente por ese tema de que nosotros veamos que el cirujano plástico que nos va a intervenir está realmente acreditado en el Colegio Médico del Perú, sino que también le tengamos la confianza al cirujano plástico, que hayamos visto que esta persona, este doctor, haya realizado con éxito sus operaciones, que te lleve a una clínica, y en fin, son un montón de factores, doctor, y sobre todo alertar a nuestros amigos que nos están viendo que siempre tomen en consideración estos puntos antes de someterse a una cirugía, ¿verdad? Claro, la recomendación es no se opere en un centro de belleza, en un centro estético, en una casa que le digan que es clínica. No, tiene que ser una clínica mínimamente habilitada, que cuente con todo, y si es una clínica grande que tiene todas las especialidades, mucho mejor. Mucho mejor. Muchísimas gracias, doctor. Lo dejo entonces porque tiene acá pacientes esperando y nosotros volvemos con más amigos. Nos vemos la otra semana. Gracias. Gracias, hasta la otra semana. Chao.